acompáñame. Hay tantas cosas que puedes hacer en el museo que los perros. Vas a tener que esperar hasta que el hueso del dinosaurio esté arreglado. Oh, vaya, señora Maggie, ¿estás de vuelta? Claro que sí, ¿eh? Espera, Jorge. Fabricaron juguetes en esa casa. Este año, Universal Animation Pictures y Imagine Entertainment presenta en la asociación de WGBH Boston, una producción de Google Broadcasting Network, Jeff Bennett, Frank Welker, Dick Van Dyke, David Cross y muchos más. Jorge el Curioso, la aventura de Charky. Ay, madre, estamos en el cielo. Será mejor bajar señor del Luz cielo. Señor 3, 2, 1, 0. Vamos, Charky, vámonos de aquí. Solamente disponible en DVD. Compra este DVD por internet donde tú quieras. Jorge el Curioso, la película, estilo 2006. Bueno, como este tenían, la vida era una constante lucha por la supervivencia. El australopithecus no tenía tiempo para divertirse, porque a la vuelta de cada esquina acechaba el peligro. Lo siento, pero... Bueno, hasta la vida era un asombroso descubrimiento. El hombre no pudo tener tiempo libre para disfrutar la vida. ¿Y cuál fue que hizo que Og y Grog tuvieran una vida mucho mejor? ¿Un videojuego? No. ¿Internet? ¡No! ¿Regaliz? Una montaña de chocolate. ¿Calcomanías de estrella? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Espera, no! ¡Eso no es correcto! A lo mejor será manteca de cacahuete. Ahora verás. ¡Fuego! ¿Eh? ¿Ves? Impresionante, señora Maggie. ¿Por qué vamos a estar en ese museo tan aburrido? Eso no es aburrido. Es muy interesante. Así empezaron las cenas calientes. Se convirtió en el microondas. ¡Uno! ¡Uy, quema, quema, quema! ¡Uy! Sí. ¿Cómo se hizo? ¿Podemos jugar? Buena idea. Chicos, el museo es un sitio para observar. ¡No se juega! ¿Y qué vamos a hacer? Estoy cansado. ¡Vamos! ¡Vamos a dibujar!
Pensabas que sí. Por parejas, cada uno con su pareja. ¿Qué? Cada chico tiene un compañero. Todos necesitamos pareja, ¿no? Ah, sí. No me entero. Oh, pues... ¡Pesignero! ¿Cómo dices? Es el jueves. Voy a la clase de Pesignero. Es un pariente más... ¡Fantásticos! Es bastante chulo. Oh, caramba, no lo dices. Ojalá hoy tuviera jueves. ¡Oh, oh! ¡Perdone! Gracias. Voy a hablar con los Pesigneros. ¡Tengo mi clase! ¡Madre mía! ¡Hasta la siguiente semana, Maggie! ¡Qué vergüenza! ¡Ted! ¡Hola, señor Blueberry! ¡Acompáñame, Ted! Me temo que Og y Grog y todos vuestros amigos... ¿Qué quiere decir? Me parece peor. Dentro de ustedes estamos en quiebra. ¿En quiebra? ¡Pero señor Blueberry, el museo no va a poder cerrar! No tengo otra opción, Ted. Ninguna persona ha gritado en este museo. Ni las pegatinas que brillan la oscuridad, y las pegatinas que brillan la oscuridad. Con lo que a mí me gusta. Sobre todo el que estaba en el techo. ¡Espera! ¿Qué pasa con el museo? Hola, te dice yo, Blueberry. He encontrado ese parking dentro de ese museo de mentira. ¡Chin, chin! ¡El mundo no necesita otro parking! El mundo necesita a esos chicos que pueden madrugar. Exacto. Por eso he encontrado ese parking. Esto es increíble. No le digas eso. Aquí tienes el dibujo de los dos ratones girando en el cuarto de baño. Lo sé. ¡Espera! ¿Y si hacemos una exposición impresionante? ¿Sabes qué? Tu copa te debe buscar un trabajo impresionante. Espera, señor. Genial. Si tienes una idea, es el momento de hablar. ¿Qué exposición? ¿Qué exposición? Será lo famoso. ¿Qué es? Muy raro. ¿Sí? Por supuesto. ¿Sí? Increíble. Vamos. Escúpelo. ¿Y qué tal la estatua pendiente de Sakawa? Oh, Dios mío. Perdón, ¿el qué? ¿Qué se ha perdido? Es un auténtico ídolo. 20 toneladas desde hace años. Tenía todos esos mapas preparados. Ya me iba a África cuando... algo pasó. No me acuerdo. Hola, ¿qué te parece el único hijo? Es decir, yo. Sí, entonces sería una aventura. Junior. Aquí tienes tu sombrero aventurero. Puedes traer el dibujo a casa. Estatua perdida de Sakawa. ¡Pondríamos el museo sobre mapa! ¡Esto es increíble! Quizás, Ten. Será una aventura en la jungla de 4 días. Aquí tienes, chica. Perdón, señor. ¡Vamos a hacer la maleza! 12 horas por día. Cuidado, ahí viene el Museo Blueberry Express. Sí. Próxima parada... la estatua perdida de Sakawa. Así que... empezaré a descubrir la estatua perdida... ¡Sí, Sakawa! ¡Ayuda, Junior! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Casi se lo olvida! ¡Estoy muy, muy viejo! Voy a Museo Blueberry Express, que para en la estación de la realidad. Debería... ¡Espera! Pensabas que tengo que irme. ¿He dicho eso? ¿No puedo simular en autobús? Puedo decir que no agarré, no. Lo siento, señor Blueberry, ¿qué has dicho? ¡Será una idea excelente, Ted! Sí que me oído. ¡Él! ¡Me estás tomando el pelo! ¡Ted no es un explorador! Tenías razón. ¡Tonterías! Una persona va a encontrar la estatua perdida de Sakawa. Gracias. ¿Qué decir? Venga, vámonos para una gran aventura. Vamos, Ted. No hay tiempo que perder. Pero, señor Blueberry, no tengo otras opciones. No seas tonto, Ted. ¡Es divertido! Lo siento, Ted. Pero eso estuvo cerca. Deberían haberle visto tu querida estatua perdida. ¡Te sacaba! ¿Por qué mi padre se ha ido? ¿Que le gustara mejor? ¡No es justo! ¡Yo también llevo colita!
tenemos más emergente transportando fatal. Tenemos que irnos. ¡Vamos! 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 A ver, ¿qué te cuesta que pagues lo que sabes lo que haces? ¿Dónde está la puerta? Amarillo. ¿Seis docenas de trajes amarillos? ¡Estás atontado! ¡No quiero vender eso! ¿Qué? ¿Yo atontado? De eso nada. La gente dice que va colocando como sea. ¡Ah, sí, claro! ¿Y qué tipo de cosas van a comprar esto? Disculpe, Moy MG se está portando fatal, pero quiero esa camisa. ¿En serio? ¡Buenos días, amigo! Ha sido un placer, ¿verdad, Sid? Ya lo digo, en fin. ¡Por fin! ¡Un auténtico aventurero! ¿Qué? ¿Te gusta el color amarillo? Amarillo. Sí, estás loco. El amarillo se parece muy enamorado. ¡Ay! Colega. ¿En serio? Pues vale. Mi nueva moda. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Parezco un idiota! Atlántico Sur. ¿Caillou? ¿Qué? No te preocupes de los demás, pero estamos completamente perdidos. Tienes el libro al revés. ¡Ah, bien visto! Gracias, señor. Mira, esto es increíble. ¡Qué bonito! Mira qué árbol tan impresionante. ¿Has visto eso? Sí. ¡Es emocionante! ¡Estamos muy cerca! Caillou, señor Ted. Aquí pone que Sacaba significa averuía. Lo siento, señor. ¿Sabes que has visto un mono gigante? Lo siento. Debo mirar. ¡Oh! ¡Un rinoceronte! ¡Atrás, chicos! Voy a disparar al rinoceronte. Ted no es un rinoceronte, es un... ¡Ay! ¡Buen tiro, señor Ted! Uy, bueno, voy a sentar al árbol. A lo mejor Caillou está vivo. O más bien que Caillou estaba durmiendo en el suelo. Le había preparado un sándwich a Caillou. Parece delicioso. Y un buen dolor de cabeza cuando se despierte. Está riquísimo. ¡Vaya sorpresa! ¡Un mono! ¡Hola, pequeñín! ¿Estás tocando mi cabello? ¿Es que tú sabes correr? ¡Vale! ¡Empezamos a correr! ¡Puedes correr, pero no escaparás! ¡Te cogeré! ¡Somos incomparables! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Voy a correr toda la noche! ¡Todo el día y toda la noche! ¡No hay nada que pueda pararme! ¡Soy el mejor! ¡Ay! 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 ¡Calambre! ¡Ay! ¡Calambre! ¡Calambre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Calambre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Calambre! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! Estoy bien. Tengo una idea. Vamos dando un paseo por este bosque. 191, 192, 193, 194. Ahora no, monito. 196, 197, 191, 199, 200. Busca dos mufutis y encontrarás una X. Eso es. Son mufutis. Bien visto. Necesito esos prismáticos. Vale, si tú lo dices. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Es impresionante! ¡Es espectacular! ¡Es... ¿Qué? ¡No puede ser! ¿La has encontrado? Michelle, escúchame. Ese globo está desinchado. Pero mira lo que he encontrado. ¡Un ídolo gigante! ¡Ese ídolo gigante sale en la película Jorge el Curioso! Estrenó 2006, pero esto parece antiguo.
Vuelve la vista a la luz y tu ceguera desaparecerá. ¡Es una pista! ¡Vuelve la vista a la luz! Estoy mirando directamente al sol. Muy brillante. No creo que se han mojado las lágrimas, pero... ¡Ahora! ¡Ahora me quema! ¡Y sigue! ¡Ay! ¡Me han quemado los ojos! ¡Ay! ¡Me estoy anhelando! ¡Ay! ¡Vale agua! ¡Hazte los dedos! ¡Necesito que mis ojos dejen de quemar! Mucho mejor. Gracias, Michelle. Vámonos, Caillou. Vamos a recoger a Bob Esponja. Buena idea, Michelle. Uy, he recorrido 10.000 kilómetros por un pisapapeles. ¿Qué le voy a hacer al señor Blueberry? ¿Eh? ¿Señor Blueberry? Vaya, sería tan fuerte. Dígame. ¿Soy yo? ¿Has encontrado yo? Sí, lo estoy viendo ahora mismo. ¡Qué bien! ¡Es gigantesco! Pues había un problema de tamaño, señor. Le envío una foto para que lo vea usted mismo. ¡Estoy impaciente! ¿Lo ve, señor? Sí. Señor Blueberry, ¿estás bien? Se supone que ese ídolo mide 12 metros. Bueno, se lo explicaré todo cuando vuelva. No, no hace falta, ya lo estoy viendo. ¡Es increíble! ¡Es eso, señor! ¡Es aún más tarde de que lo imaginaba! ¡Esto es increíble! ¡Eso es increíble! ¡Hurra! ¡Lo he salvado! Señor Ted, hora de irnos. ¿Eh? ¡Ay, madre! ¡Vale! ¡Hay un soplón! ¡El agua está intentando soplarme a mi cuerpo! Mejor escapar. ¡Adiós! Menos mal que se acaba el lujo. Desde Naughty Canta Juego, Bobby y Rodri. Mucho después. ¿Eh? ¡Oh, no, 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 no! ¡El tarro de manteca de cacahuete se ha caído contra la torre! ¡Oh, por Dios santo! ¡La torre se ha caído otra vez! Hemos llegado. Mi casa. We're guys in my city, guys in my square. We're guys in my city, so girls be prepared. Uga jaga, uga jaga, uga jaga. Bueno, necesito 2 segundos de tranquilidad. Vaya, alguien está en apuros. Uy. Dígame. Ted. Hola, señor Blueberry, acabo de entrar por la puerta. Estoy aquí fuera del museo Blueberry, aunque de repente... ¡Eso fue todo un estornudo! Pues ahora te dejo, porque tengo que limpiar ese desastre que le ha hecho el elefante rosa con mochila azul.
Vale, señor Bluesberry, adiós. Que te diviertas limpiando el desastre. Eso estuvo cerca. ¡Pero se va a romper! Vaya, es verdad. ¡Que se va a romper el cristal! ¡Sal del museo! Voy a saltar. Vale, pues adelante. ¡Qué daño! ¿Qué voy a hacer ahora si Jorge el Curioso no está aquí? ¡Otra vez! ¡No! 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 ¡Un momentito! ¡Abre la puerta! ¡17! ¡Ven! ¡Sé que estás ahí dentro! ¡Iba, no puedo esperar! ¡Abre la puerta! ¡Ay, madre! ¡Morito, abre la puerta! ¿Dónde estás? Hola, Iván. ¡Hola, animal! ¿Animales? No, no hay animales. Yo no tengo un animal. Espera, ¿no están prohibidos los animales? ¡Sí! ¡Oye! ¡Aquí no puedes entrar! Parece que sí. ¡Uy! ¡El animal está cerca! ¡Ah! ¿Qué? ¡Nada! Solo voy a encontrar ese animal. ¿Has oído algo? No. ¿Y eso qué? No. Si me preguntas, tampoco no le ha oído eso. ¡Quita de medio, hotel! ¡Ajá! Ah, sí. Solo son puertas. Parecen impresionantes. ¿Y el animal? ¿Dónde? No encuentro un animal. Es muy raro. La nariz no miente. Bueno, qué divertido. La próxima vez estarás dentro de 17, ¿verdad, Iván? ¿Eh? ¡La señora Plasmoto! ¡Oh, no! ¡Esto es terrible! ¡Monito! ¡El señor Monito! Si no encuentro animal, te desalojaré. ¿Te desalojaré? ¿Qué? ¡Te desalojaré! ¡Es bueno saberlo! ¡No! 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 ¡No son los colores que yo quería! ¡Los dije! ¡Que podrías haber enviado antes de separarse la ópera! ¿Serán los mismos colores, señor Plasmoto? Parece que sí. ¿Pero no te has oído cantar? ¡Están despedidos! ¡No se ha despedido cantando! ¡Aún así hace daño! Y ahora necesito un descanso. Bueno, chicos, última parada. ¡Todos abajo! ¡No! ¡Pintura! ¡No puede ser! ¿Quién deja yo todo este pintura si vienes por aquí? ¿Eh? Pues claro que entro aquí. ¡Ay, madre! Mono, por aquí. ¡Vamos! ¡Monito! No, 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 no. Calla, calla. ¿Qué es eso? Has oído algo que quiere ponerse los pepinos en los ojos de nuevo. ¡Los mira! ¡Te he pillado! ¡Un animal!
¡Ahora te lo dije! Creo que hay un buen problema de bichos en este edificio, Iván. Es que no olvides a los animales salvajes que vienen en primavera. No sé lo que está pasando aquí en ese instante. ¡Suelta! ¡No me ayudes! ¡Ay! ¡Venga, me esperes! ¿Y usted? ¿Muy? ¿Has contratado un mono para que pite todo el apartamento? ¡Es tu mono! ¿Qué dices ahora? Vamos, ese es un traje amarillo. Con corbata de puntos negros. ¡Iván! Bueno, eso es divertido. ¡Adiós! ¡Lo siento, fue mi culpa! ¡Vamos a buscar una escalera, Jorge el Curioso! ¡Ya no serás que diciendo B! ¡Te echo del edificio! ¿Es que no me habías olvidado de ese mono? No a mí. ¡Largo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se me atascó de pie! ¿Qué voy a hacer yo contigo? ¡Oh, no! ¡Me ha dado prisa! ¡Rápido, mono, por aquí! ¿Eh? ¿Qué va a hacer ese mono ahora? ¿Va a subir? ¡No, no, no, no! ¡Eso no es una idea muy buena! ¿No? ¿Por qué? ¡Porque los patosaurios van por los patosaurios! ¿Ves? Es muy normal cuando uno vuelve de la selva. ¡Ay, por favor! ¡Madre mía! ¿Cuánto vamos a pedir? ¡No, no, no! ¡Mono! ¡No, no, no! ¡No puedes ir! ¡Por favor, Ted! ¡No! ¡Ted! ¿Dónde está el ídolo? Voy a romper esa pierna del esqueleto del dinosaurio. ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Estamos perdidos! ¿Qué? ¿En serio me has intentado atraer un mono o qué? No sé qué todo es bueno, bueno, adiós. ¡Espera! ¡Me estás echando! No está así, se está dentro de mí. ¡Perfecto! ¿Eh? ¡Oh, no, 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 no! ¡De eso nada! ¡No, esto no puede seguir así! ¡Ah, ahí está! Control animal. Más bien que funcione. Hola, control animales, ¿y qué te puedo ayudar? Sí, podrá haberle enviado al museo Bluesberry enseguida, y tenemos a un mono muy peligroso. Ah, este va a ser peligro, por favor. Tiene espuma en la boca, y tiene dientes afilados como cuchillos de trinchar, y unos ojos de loco. ¡Es un asesino, escuche! ¡Suéltale su ayuda! ¡Oh, no! ¡No puedo mirar! Señora, vas a cerrar, pero no puede enviar ese mensaje. ¿Y qué voy a hacer yo con este mono? No tengo ni idea. Gracias por llamar a control de animales. Hola. Tú abajo. ¿Quién ha destruido la torre con ese estornudo? ¡Qué! ¡Hey! ¡Mira lo que ha hecho mi tripa! ¡El bate malo! ¿A quién me llamas malo? Mi imaginación. ¡Observa! ¿Pero qué has hecho, Ted? Un globo deshinchado. ¡Monito! ¡Monito, cuidado! ¡Monito, no! ¡Cuidado! ¡Ale, no! Oh, ya te tengo. Vaya. ¿Tú no puedes creer que hay gente esperando a ver esto? ¡Ahí está! ¡Ahí está el ídolo gigante! Ojalá fuera tan grande. Sí, eso es. Hazlo más grande, no hay problema. ¡Espera! Ya lo puedo hacerlo más grande. Pero sí sé quién puede. Jorge, pásame ese globo rosa y agárrate. Este color funciona. ¡Ja, ja, ja!
¡Vaya, qué sorpresa! ¡Un oso! ¡Vaya! Eso fue todo un estornudo, ¿verdad? Sí. ¡No puedo parar de estornudar! ¡Oh no! ¿Pero qué es eso? ¡Un elefante marchando con un pato! No lo entiendo, señor. ¿Sabes qué? Me temo que esto huele a peste por todas partes. ¿Qué es eso? Es un elefante rosa con mochila azul y un pato con sombrero verde. Ahora sí tengo un problema de aparcamiento en la ciudad. ¡Señor Blueberry! ¡Señor Blueberry! ¡Oh no! ¡No, no, no, no! ¡Se acabó! ¡Lleva a ese mono de aquí antes de que destruya algo más! Espera, Junior, ¿qué es este invento? Atrás todos y preparaos para algo asombroso. Eso debe ser bueno. Vamos, Jorge, vamos a hacerlo. Y ídolo pequeño. ¡Ídolo gigante! ¡Que es increíble! Ajá. Ted, ¿qué es eso? Ya veo. Señor, espera, tengo miedo. Pero es un ídolo gigante. Parece impresionante. Ah, sí. Mono no se le da un café. Estamos perdidos. Se acabó. Pero señor Blueberry, todavía podemos. Ted, he dicho que se acabó. Tranquilo, padre. Yo estoy aquí. Soy tu hijo. Tu hijo de verdad. Junior. No, Ted. Sí, padre. Todo irá bien. ¿Creéis que nos ha visto? ¡Jorge! ¡Espera! ¡Adiós! ¡Nos vemos, Ted! ¡Ten cuidado, Ted! ¡Vuelve pronto! Ay, vale. Damos una vuelta a tierra y directos hasta casa. ¿Me oyes? ¿Vale? Tengo planes por la noche. ¡No, no, 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 no! ¡Jorge, no te dejo conducir! ¡Jorge, siéntate! ¡Jorge, no pulses a ese botón! ¡No sé qué va a pasar si presionas a ese botón! ¡Jorge, no! ¡Agárrate, Jorge! ¡Ay, madre! ¡Ay! ¡Me voy a subir por la adrenalina! ¡Ay, qué bien! ¡Me voy a dormir hoy!